Una universidad más tecnológica que permita tutorías por videoconferencia o crear foros con los alumnos. Ese es el objetivo de la recientemente creada Unidad de Innovación. La Universidad de Murcia utiliza las nuevas tecnologías para facilitar el estudio y proporcionar nuevos espacios de ocio y comunicación a alumnos y profesores. La última tecnología virtual aplicada, en este caso, a la enseñanza. Veamos de qué manera. La pizarra tradicional y los apuntes en clase tienen los días contados. La adaptación al nuevo espacio europeo de educación superior obliga a las universidades españolas a implantar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Desde ellas se potencian el uso de las nuevas tecnologías. En este proceso, la Universidad de Murcia es pionera con la reciente puesta en marcha de una unidad de innovación. Este servicio sirve de estímulo a profesores y alumnos a la hora de trabajar en clase y también desde casa. Tradicionalmente estamos acostumbrados a que el profesor da lecciones magistrales, los alumnos toman apuntes o los alumnos tienen su libro de texto y la participación del alumnado en clase era muy poca. Ahora lo que se pretende con la unidad de innovación es cambiar esas estrategias metodológicas, es decir, que el profesor tenga un repertorio mayor de cómo enseñar al alumnado, que haga mucho más partícipe al alumnado. Y para eso un requisito puede ser las nuevas tecnologías. La unidad de innovación nace con el objetivo de promover en la Universidad de Murcia todo lo que es la utilización de las tecnologías para la docencia, no solo docencia virtual, sino también en el ámbito de las clases presenciales, y nace también con el objetivo de incentivar innovaciones metodológicas en la enseñanza. Nosotros como profesores podíamos innovar mucho en clase, pero era básicamente una cuestión de voluntarismo. No teníamos ningún tipo de incentivo, ya no solo de tipo económico, sino de tipo de reconocimiento, ningún apoyo para poder hacer nada de innovación docente. Se trataba de usted vaya y hágalo como pueda. Mientras que ahora, cuando tenemos un proyecto de innovación que nos solicita cosas, que nos pide cosas y que nos incentiva por ello, desde luego la posibilidad de hacerlo se abre mucho más. La implantación de pizarras digitales como esta es una de las herramientas más útiles dentro del uso de las nuevas tecnologías en las aulas. El usuario tiene acceso a esta herramienta virtual con la mano o desde el ratón del ordenador. Su puesta en marcha es uno de los proyectos más importantes de la nueva unidad de innovación impulsada por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Innovación en colaboración con el servicio que desarrolla todas las infraestructuras tecnológicas en la Universidad de Murcia. De esta cooperación también ha surgido una nueva herramienta telemática conocida como aula virtual. A través de ella se facilita el aprendizaje y se potencia la comunicación entre alumno y profesor y entre grupos, tanto dentro del aula como de manera virtual. Un profesor va a poder publicar los contenidos de la asignatura, crear foros, publicar anuncios, poner exámenes de autoevaluación, incluso se está incluyendo una herramienta que permite hacer videoconferencias online para tener tutorías remotas. Los profesores, lógicamente, tendrán muchísimas dudas en cómo subir archivos, cómo administrar su artículo, cualquier tipo de documento que tengan que subir a la aplicación para que sus alumnos lo puedan cotejar, lo puedan ver. Entonces, todo eso que ahora mismo no tienen claro es lo que nosotros desde aquí, desde la unidad de innovación, les vamos a aportar. El nuevo proceso de adaptación educativa de Bolonia también obliga a una evaluación continua de las materias que se imparten. Para ello son muy útiles herramientas que permiten un seguimiento y evaluación del alumnado. Ahora con el plan Bolonia tienen que ir siguiendo una evaluación continua de los alumnos, entonces hemos estado desarrollando algunos portfolios para que puedan entrar y ir subiendo sus trabajos o sus apuntes, incluso los alumnos. Y a partir de ahí puedan entrar tanto sus compañeros a ver lo que han hecho los compañeros, depende de la asignatura, o bien descargar para los exámenes o ir entrando en los contenidos de la asignatura. Desde aquí los alumnos pueden acceder a su parte interna con su usuario de la universidad y su contraseña. Y pueden acceder tanto a sus datos como a evaluar a sus compañeros. Y aquí es desde donde añadirían todas sus prácticas, tanto las obligatorias como las prácticas de grupo. Otro proyecto innovador relacionado con los contenidos de las asignaturas es una plataforma que permite la libre publicación y posterior reutilización por cualquier usuario de los materiales colgados en ella. Esta es la página principal del portal Microsoft Word,
¿vale? Podemos acceder desde http://www.ueme.es. Esa es una tarea, sería esta. A la izquierda podemos ver el menú, programa, material de clase, sus grabaciones, otros recursos, bibliografía, prueba de evaluación, evaluación y profesorado. Pinchando en programa, accederemos al programa de la asignatura, que está compuesta por diversos bloques y a su vez los temas. Relaciones de clase, relaciones que ha realizado él para que los alumnos vean todas las enseñanzas sobre el piragüismo. ¿Vale? Si pinchamos, empezaría a reproducir el vídeo. Desde esta sala de audiovisuales también se permite a los docentes que puedan grabar parte de una clase y luego colgarla en la red. Tenemos en otro de los proyectos, en colaboración con Ática, el proyecto de promoción de materiales audiovisuales. Es decir, que los docentes no solo trabajen con material textual, que es lo más típico, ¿no?, cuando se enseña en la universidad, sino que los docentes se animen a grabar pequeños objetos audiovisuales en una sala como en la que estoy yo ubicada ahora, y también que graben material multimedia. La unidad de innovación permite además el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para implantar nuevas metodologías de aprendizaje y haga más participativas las clases. Precisamente puedo dedicarme a cosas más interesantes con mis alumnos que a pedirles que repitan cosas cuando ya están en Internet. Si las cosas están en Internet, ¿por qué necesito que ellos me las repitan? Puedo dedicarme a procesos cognitivos superiores más interesantes con ellos y a cosas bastante más enriquecedoras con ellos. Y pedirles cosas que puedan realmente retar su creatividad, su profesionalidad. En la página web de la universidad tenemos acceso a un campus virtual. En ese campus pues nos dan acceso para bajar artículos, para bajar los temas de la asignatura. Podemos ver las notas, podemos también intercambiar información con los demás compañeros. El mundo se abre, hay mucho más conocimiento y muchas más oportunidades para que todos podamos elegir, ser capaces de elegir lo que queremos y tener nuestras propias opiniones. Yo creo que esto va a conferir a la enseñanza unas características diferentes. Podemos entrar a un aula universitaria y nos podemos encontrar alumnos que están trabajando en grupo en sus ordenadores con estos materiales digitales que han diseñado los profesores, y que el profesor vemos que en realidad lo que está es con una figura de mediador, pues trabajando con esos alumnos, haciendo observaciones, ayudándole a llegar más lejos, pero no está siendo él como tal el protagonista. La nueva unidad de innovación también promueve el trabajo en grupo de los profesores, así como otros proyectos novedosos dentro del ámbito de la educación superior. Entre los proyectos que coordinamos desde la unidad de innovación está el proyecto de diseño de grupos docentes colaborativos, en los cuales pretendemos que docentes de distintas áreas de conocimiento participen en proyectos de innovación educativa. Tenemos, como he dicho ya, el proyecto de docencia en inglés y tenemos toda la parte de trabajo dentro de lo que es docencia virtual. Desde este servicio se ofrece soporte técnico y administrativo a los profesores que participan en las convocatorias de proyectos de innovación promovidas por el vicerrectorado. Desde aquí también se hace el seguimiento y la evaluación de los proyectos presentados. El hecho de que salgan convocatorias con cosas distintas también estimula nuestra creatividad. No es lo mismo que a mí se me ocurra, que se me pueda ocurrir si voy a hacer una asignatura en inglés o si voy a hacer material multimedia para mi asignatura, que desde la unidad de innovación se diga, oye, mira, tenemos estos recursos, ¿por qué no hacéis tal cosa? Y eso puede estimular mucho la creatividad de los docentes. En la memoria tiene el profesor que explicar, pues, desde el equipo participante en dicho proyecto, así como la metodología, objetivos, resultados, conclusiones, de acuerdo, explicar todo de manera detallada, el proyecto en que ha consistido. Lo que más suelen pedir es, pues, material informático, realmente, como es para trabajar con temas informáticos, bien cámaras de vídeo, porque tienen que hacer algún tipo de grabación para subirla a la web, porque el material que van a subir a la web audiovisual. El trabajo de los responsables de la unidad de innovación sirve para estimular y mejorar la calidad de la enseñanza, algo que beneficia a todos los agentes implicados en la educación.
Pero los mayores beneficiados serán, sin duda, los alumnos que con el acceso a las nuevas tecnologías disfrutan de más oportunidades para aprender y serán más competitivos cuando salgan de las aulas para encontrar un trabajo y ganarse la vida.